Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver un espacio dentro de nuestro propio curso donde nosotros podemos difundir nuestro trabajo, donde nosotros podemos, en todo caso, publicar ciertos artículos relacionados, por ejemplo, a nuestra asignatura. Este espacio que tenemos acá es lo que se denomina el blog del curso. Entonces, ¿dónde vamos a poder publicar nuestro trabajo o dónde podemos escribir, en este caso, nuestro diario dentro del curso? Entonces, esto lo podemos hacer acá dentro del menú blog, y acá nosotros podemos, por un lado, añadir entradas en el blog del curso y por otro lado, visualizar, por ejemplo, las entradas de mis compañeros dentro de este blog. Para añadir una nueva entrada, simplemente nos vamos hasta acá y acá, por ejemplo, yo puedo presentar mi asignatura, una de mis asignaturas, que es la de ingeniería de software 2. Entonces, puedo, por ejemplo, agregar cierta información relacionada, comentar que estoy trabajando dentro de la asignatura, presentar los objetivos generales de mi asignatura, ¿sí? Los objetivos específicos. Puedo, por ejemplo, comentar cuál es el contenido de mi asignatura y compartir esa información con los demás, participantes de este curso. Para ello puedo valerme de algunos materiales con los cuales ya estuvimos trabajando dentro de este curso. Por ejemplo, puedo insertar una imagen acá, una imagen que yo lo trabajé con nuevedepalabras.es en este caso, y que lo tengo guardado en este momento acá dentro de mi pendrive en este caso, y lo tengo guardado en esta carpeta. Entonces, simplemente me voy hasta acá, le doy en abrir esto acá y acá le puedo poner una pequeña descripción. Subo este archivo y me doy cuenta que este no era el que quería agregar. Entonces, ese es el segundo que tengo que agregar según mi planificación. Entonces, es este. Abro este archivo. Entonces, Ingetos. Simplemente le pongo un nombre acá. Le doy en insertar. Fíjense que esto yo lo puedo, en este caso, lo puedo centrar acá. Puedo presentar, por ejemplo, los objetivos de mi asignatura. Los pongo en negrita. Le pongo un color relacionado a nuestra querida facultad. Puedo describir ahí está, le puedo poner unas viñetitas, los objetivos específicos, bueno, entonces es así como yo puedo ir presentando a mi asignatura. Puedo agregar toda la información que yo crea conveniente, dónde estoy trabajando, quiénes son mis auxiliares de enseñanza, ¿ok? Entonces, toda la información que ustedes crean conveniente lo pueden agregar acá para presentar su asignatura, y por otro lado, el contenido en sí, ¿sí? De la asignatura que yo lo trabajé con esta herramienta, GoConquer. Hice un pequeño mapa mental. Y a partir de acá, entonces, todos los gráficos lo bajé de Flaticon, en este caso, que es un espacio donde se puede bajar imágenes gratis y con derechos de uso. Bien, entonces cuando tengo esto acá, simplemente le voy a agregar, en este caso, una imagen. Me voy a buscar la imagen. Y acá voy a agregar mi imagen. Acuérdense que acá yo puedo
cambiar el aspecto en cuanto al tamaño de la imagen, le agrego una descripción. Y por último, inserto. Fíjense, este es el contenido genérico de mi asignatura: diseño de software, desarrollo, pruebas, gestión de la configuración y gestión de los procesos de la ingeniería del software. Sobre eso tengo que trabajar, entonces lo presento de esta manera. Puedo ir agregando acá abajo mi opinión, ¿sí? Puedo ir agregando acá más información, pero en este caso voy a bajar un poquitito más acá, donde tengo que agregar una marca, en este caso una marca que es la que está pidiendo para la tarea en específica, que es la de DMAT, diseño de materiales educativos a distancia. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Que se agregue esta marca acá para que nosotros lo podamos encontrar rápido y podamos relacionar. Una vez que tenga esto, simplemente le dan en guardar cambios, ¿ok? Esta es la publicación del blog en el curso. Fíjense que acá está mi publicación. Espero que ustedes también comenten mi entrada. Espero que comenten también la entrada de los compañeros. Y en la tarea, en este caso en la actividad voluntaria, pide alzar la URL. Entonces, esta es la URL de la entrada del blog. Esta es la que tienen que copiar. Se van hasta la actividad voluntaria, pegan y de esa manera entregan su trabajo. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear una entrada en el blog del curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.